Oh Dios, por tu poder y tu bondad, la Virgen María, fruto excelso de la redención, brilla como imagen purísima de la Iglesia. Concede a este pueblo tuyo que peregrina en la tierra, que fijos sus ojos en ella, siga fielmente a Cristo, hasta que llegue a aquella plenitud de gloria que ya contempla con gozo en Santa María. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y escuché una voz potente que le decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos, ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjuagará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Salmo reconfortante. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande es el Señor de mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación y sacaré agua con gozo de la fuente de la salvación. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque ella es la obra perfecta de la gracia, la amada de Dios. Dios nos sorprende siempre. Esa es la experiencia de María ante el saludo del ángel. Solo pide que nosotros escuchemos su palabra, que confiemos en él. Y podemos preguntarnos, ¿nos da miedo lo que el Señor pueda pedirnos a cada uno de nosotros o lo que nos está pidiendo? Yo me dejo guiar y sorprender por Dios como lo hizo María. O me cierro en mis seguridades materiales, intelectuales, en mis proyectos. Dejo entrar a Dios en mi vida. Dios nos sorprende siempre con su amor y nos pide que le sigamos con fidelidad. Este es Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María, el Cordero de Dios que quita el pecado.
dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Que el cuerpo y la sangre de Cristo los guarde para la vida eterna. Amén. Thank you.